través de las canciones podemos suponer cuáles eran los miedos, las contradicciones, los sufrimientos, las pasiones de un autor, un artista. Entre las letras y los silencios podemos buscar razones, desentrañar historias para comprender momentos cruciales de la vida. Gustavo Cerati llevaba por dentro un Big Bang, una galaxia conformada por la influencia del mejor rock progresivo de Argentina y del mundo entero. Y también, por supuesto, impactado por el imaginario literario de Jorge Luis Borges. En la obra de Cerati se puede sentir la influencia del jardín de los senderos de Borges. Y ojo, y hablo en términos argumentales y estructurales. Estamos hablando de un hombre, de un músico que antes de cumplir 50 años ya había publicado 35 discos de todas las tendencias musicales. Nadie hubiera podido impedir que Gustavo Cerati se convirtiera en una de las más grandes estrellas de rock en la historia. Cerati forma parte del estirpe de estos hombres que viajan en el tiempo. Para Gustavo, el rock considero que no era una forma de quebrar las reglas o tirar las tradiciones, sino más bien una herramienta sublime para ascender a lo extraordinario en el sentido cultural y no únicamente en lo material, ¿cierto? Gustavo era un perfeccionista extremo, podría estar 12 horas con una línea armónica que duraba 10 segundos. Increíblemente, era alguien con tantas certezas y a la vez, pues enormemente inseguro. Llevaba un ritmo de vida frenético, estresante. Por eso, si escuchas atentamente sus canciones, lograrás conocer mucho más de Gustavo. Cuando escuchas Té para Tres, es fácil comprender que hay algo muy delicado que está pasando en su vida. En ese caso, pues era la enfermedad crónica de su padre. Pero si saltas a Amor Amarillo, encuentras un disco lleno de inocencia dedicado al crecimiento de su hijo Benito, que estaba dentro, por supuesto, de Cecilia, su exesposa. Esto demuestra lo íntimo que podía ser Cerati, pero en el caso de escuchar Crimen, sientes un hombre atormentado por el rompimiento de una relación amorosa en karaoke, la nostalgia pues de una separación en Fuerza Natural. El último disco que graba, vas a ver un artista pleno, maduro, que se cuestionaba la naturaleza del tiempo, sus vacíos, sus significados. Gustavo era alguien que tenía grandes preguntas. Yo no sé si respuestas, pero sí tenía grandes preguntas. Y creo que eso es lo grande de un cantautor, que muchas partes de su vida están a la vista si decidimos, por supuesto, decodificarlas en sus composiciones. Carajo, yo no sé ustedes, pero espero que el rock esté preparando su regreso, su revancha, coño, porque cuánto nos hace falta estos artistas que tienen una conexión con el alma de todo un continente. Rockeros, por favor, regresen. Pero Hoy quiero hablarte de una canción que me encanta, es una de mis favoritas. Esta canción cumple todos los requisitos para ser una obra maestra. De hecho, no creo que haya un reproductor digital que no la tenga. Ojo, por supuesto, si eres de los que realmente aprecia el rock en castellano. Estoy hablando de La Ciudad de la Furia. Es una canción para la historia, su melodía, su ritmo, su letra, su tiempo, su intención, su enfoque, su propósito. La Ciudad de la Furia fue lanzada en el álbum Doble Vida en 1988, fue en el segundo corte. La Ciudad de la Furia, por supuesto que es Buenos Aires, está expresamente identificada en la letra y creo que sin duda pues está dentro de una de las mejores canciones del rock en toda la historia. Este sencillo pues cuenta la historia de un personaje que sobrevuela Buenos Aires por la noche, lo cual a mi sentir puede ser una actividad hermosa, ¿no? Pero también bastante tenebrosa y solitaria. La letra continúa hasta que llega el día y encontramos el descanso entre las tinieblas y el urgente refugio de la luz solar ante el riesgo de que el sol pues derrita las alas del personaje central en esta canción. Es como si la canción estuviera hablando de algún familiar de la historia griega de Ícaro. En el mito de Ícaro, precisamente, vemos la posibilidad de un hombre, de un personaje que quiere lograr algo extraordinario, pero al mismo tiempo, pues vemos la certeza de que Ícaro pues, no lo va a lograr, porque las alas de Ícaro pues, simbolizan la libertad, porque con ellas puede escapar del laberinto de Creta. Pero Ícaro también simboliza la caída y la muerte trágica porque siempre hubo una paradoja en su vida. ¿Qué futuro puede tener alguien cuyas alas son de cera? Ninguna. El mundo estaba dispuesto a amputar la libertad de Ícaro. ¿Te suena familiar? Y si volteas a ver el videoclip, vas a ver el blanco y el negro. Inicia con un plano aéreo
con la hermosa ciudad de Buenos Aires. En general, este plano corresponde a la diagonal norte y en esas imágenes iniciales podrás ver con claridad las dos cúpulas del edificio Benchich Hermanos. En la esquina de Diagonal Norte y la calle Florida de Buenos Aires, ahí es donde se encuentra. Esto es obra del arquitecto Eduardo Lemonnier. Y después vas a ver el Banco de Boston, luego las escenas interiores del video que son la cárcel, que están filmadas en el Club Museo, que está en la calle Perú 535, la cual está en el barrio San Telmo. Esto es un edificio diseñado a principios del siglo XX por Gustave Eiffel, por supuesto el constructor de la torre que lleva su nombre. El videoclip es increíble porque después vas a ver imágenes que se obsesionan con los edificios que están ahí en el centro, vas a ver las calles atestadas que enfatizan el clima de sofocación, de repente un bailarín encerrado en una habitación con una clara expresión de angustia que demuestra la tristeza provocada por la furia y el anhelo, por supuesto, de deshacerse de esta emoción. Al inicio van a escuchar líneas melódicas poderosamente evocativas y atmosféricas, van a haber marcado un tono nostálgico, siniestro, todos los instrumentos entran de golpe, incluyendo los teclados, para después de pasar los 40 segundos, Cerati entona una melodía casi susurrante con una frase lapidaria: me verás caer como un ave de presa, que realza aún más la tristeza del momento. Vemos a un hombre que evita el contacto con el resto de los citadinos, mientras que la canción cita: me refugiaré antes que todos despierten. Este hombre prefiere estar en la ciudad por la noche, justo cuando las sombras lo pueden esconder de las miradas de los demás. Toda la canción está llena de imágenes realmente feroces y desalentadoras, contiene una tensión permanente, casi casi como si fuera un puño cerrado que promete soltarte al vacío. El clima es paradójicamente opresivo y calmo a la vez. Este clima me hace recordar el álbum Disintegration de la banda británica The Cure. Escuchen lo que es tremendo. Bueno, espero que toda esta información te entusiasme, te invite a navegar, a investigar, a ir más allá de la mirada simple, sino adentrarte a las profundidades de la creatividad y de la imaginación. Me callo y los dejo con la ciudad de la furia.